Westside. Motherfuckers. Fuck is wrong with these niggas, man? Yeah, nigga. You know what time it is. Outlaw. Pull the rag off the 6-4. Hit my switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Pues como veis, estado actual. Así va la cosa de momento, ¿no? Así que, bueno. Seguimos todavía poco secos, ¿no? Ahí. Y veréis de grasa estables. Así que nada, vamos a desayunar algo y os enseño, ¿vale? Todavía más en mi dieta. Bueno, pues perdonad la pajillería inicial con la que he empezado el vídeo, pero recién levantado no nos da para tanto. Así que nada, buenos días, perrunos y perrunas. Bueno, como habéis visto ya, voy tapando ya algo más, ¿no? Voy subiendo lento, que es lo que voy buscando, subir unos 250 gramos semanales. Mañana empezaré, no sé cómo. Ya en teoría debe haber subido esa cantidad de peso. Ya mañana haremos chequeo a ver qué pasa. No hay prisa por subir. No tengo prisa y prefiero subir lo más lento posible y lo más limpio posible. Aunque es imposible. Pero bueno. El pero bueno y el vale que nos falten. Pues nada, algo más tapado como ya he dicho. Pero hay que sufrirlo, ¿no? Esto es durante el proceso de volumen. Voy a prepararme el desayuno sin más y os muestro. Creo que se me olvida algo, pero no sé, porque estaba grabando este vídeo para algo más, pero no sé. Bueno, en fin, nada, ahora nos vemos. Bueno, pues hoy toca entreno mañanero. Así que, bueno, es corto pero intenso. Tengo progresión en dominada, aunque ayer realicé trabajo de hipertrofia de espalda, pero bueno, la distribución semanal en cuanto al entrenamiento de esta semana, pues ha tenido que sufrí variaciones por esto del puente de la Constitución y tal, y no había otra forma de cuadrármelo. Además, he estado de rodaje, en fin. Así que nada, tengo que echarle un par de huevos y esperemos que, bueno, por una vez no va a pasar nada, ¿no? Esperemos que no sobreentrenemos. Además, una sesión corta, lo que es la progresión, 3x3 hoy. Ya lo veréis luego porque grabaré algo. Así que nada, algo que me dé energía rápida, ¿no? Y que a la vez sea limpio. Yo creo que con este tipo de cosas, por este tipo de cosas merece la pena la dieta flexible. No, yo no necesito trampas con este tipo de cosas, pero yo soy feliz con muy poco. Por aquí, el gramo de omega 3 que nos falte. 150 gramos de manzana verde con canela, que me encanta. Y aquí el plato fuerte, ¿no? 241 ha pesado aquí la miga barra de pan con 10 gramos de aceite de oliva virgen extra y 45 de jamón serrano. Aquí hay hidratos de carbono increíbles, grasas saludables, hay proteínas, aquí fibra, micronutrientes, es decir, un desayuno muy completo. Lo monto todo y os enseño el panazo. Ya veis, es mi brazo, ¿no? El pan, básicamente, Choco Flakes. Pues lo iba a cortar así, pero con una mano creo que es complicado, ¿no? A ver si. No, es imposible, tío. Bueno, voy a cortarlo y os enseño ya. Y así queda el panazo, ¿no? Aquí. Pues ya veis el tamaño, o sea, barra brutal. Una buena barra de pan, coño. A ver ahí se enfoca y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues nada. Buen pan, ¿no? Voy a proceder primero con la manzanita, que además en ayunas entra muy bien y tiene muchos beneficios. Como todos los micronutrientes, realmente, coño, que les estoy liando aquí. En ayunas, todo lo verde en ayunas entra de puta madre. Bueno, pues voy al lío. Os iré mostrando capturas. Venga, hasta luego, cojones. Vamos a catar aquí en directo el bocata. Quería una barra más. Me gusta el pan más tierno, ¿no? Este es como muy crujiente. Pero fallé a la hora de comprarlo y yo qué sé, me gusta más tierno así el pan, más blandito, ¿no? No sé si a vosotros os gustará más crujiente o menos, yo qué sé. Pero bueno, está bueno igualmente, seguro. Vemos el aceitito, no sé si se aprecia. A ver, ahí. Vale. Para adentro va. Joder, bueno, aquí me queda para rato, ¿eh?
Me veré un par de vídeos o algo. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú no metes este tipo de alimentos en tu dieta, o sea, un buen bocadillo de jamón con aceite, al más puro estilo mediterráneo, eres un patata. O una patata. Según se mire, o sea, míratelo porque algo estás haciendo mal. Seguro. Un buen bocadillo de jamón, coño, me cago en... Pizza ni polla, o sea, ¿para qué? Esto es la hostia. Seré yo que soy muy andaluz, o yo qué sé, o de costumbres muy arraigadas, yo qué coño sé. Pero coño, un bocadillo de jamón con aceite. ¿A quién no le gusta eso? Por Dios. Bueno, pues nada, me tomo esto y en un rato a entrenar a tope, hostias. Enfoca, vale, enfoca. Me cago en... Mierda. Venga. Vale, esto que veis aquí, es que me he quemado con el horno y digo, vaya, pero, y me fija, digo, pero vaya puta mierda de quemadura, ¿qué tipo de quemadura es esta? Y es con el horno, pero ¿qué has hecho con el horno, cabrón? Mientras pelaba la manzana y sacaba el jamón y tal, pues he calentado un poco el pan y ya está. Me he quemado, tío. A ver la puta, ahora me bajo del agarre. Bueno, coño, digo. Progresión en dominada, 5-3-1, entrenamiento de abdominales y luego también sesión de HIIT. Y ya, bueno, nos vemos en el entrenamiento y ya también después del HIIT. Y ya qué sé, nos vamos viendo, ¿no? Venga, hasta luego. Nos vemos, hostias.
habéis visto. Al final, la última en mínimo tres han salido, en nominadas han salido tres. No sé cómo ha salido de técnica, me da a mí que... Pero bueno, estoy contento porque por lo menos he llegado al objetivo. Ayer hice trabajo de hipertrofia de espalda, por lo cual no estaba 100% recuperado. Y por lo menos voy ganando fuerza, eso significa que bien. Así que nada, ya revisaré luego la técnica en vídeo, pero me da a mí que, bueno, ahí. Pero ya está, o sea, voy a hacer HIIT y nos vemos ahora. Bueno, no tengo mucha hambre hoy, o sea, ahora, pero nos hemos dejado el pellejo, así que hay que nutrirse de alguna forma. Así que tiramos de batido 30 gramos de proteína whey, sabor galletas y mantequilla de cacahuete, 200 de plátano y 100 gramos de miel, mil flores y nada, hielo y agua y para adentro todo, se bate y listo. Ahí está todo, lo batimos. Y aquí las dos criaturas. Pues nada, rapidito para adentro y comida rápida. Tope, hostias. Por aquí el almuerzo, un gramo de omega... Seguí hablando. Mis padres. Un gramo de omega 3 y por aquí 90 gramos de arroz integral con cebolla en polvo y curry. Y 50 de pechuga de pollo y 50 de pavo. 200 de pimiento verde y 50 gramos de ketchup light. Lo remuevo y os enseño. Y el platazo anabólico 100% al estilo Goku, ¿no? Pues nada. Adentro va. Y aquí la meriendilla. 200 gramos de pepino. Una tortita de arroz integral de 10 gramos con una loncha de fiambre de pollo, 12 gramos. 60 de pan integral de molde sin azúcares. Y 30 de atún y 25 de queso vas a partir light. Esto lo montamos. Y queda el sándwich de atún con queso. Pues nada, bastante riquito. Bueno, pues nada, este vídeo... Espero que esté enfocado. Se está alargando la vida, lo sé. Se ha alargado la vida. Así que me callo y luego nos vemos. A tope, hostias. Os muestro la cena. Un gramo de omega 3. Por aquí 250. Buah, se está humeando, tío. 250 gramos de berenjena. 50 de guacamole casero natural que hago con aguacate, sal, cebolla en polvo y pimentón picante. 200 gramos de patatas asadas al horno. Que mira, hoy las he hecho al horno y quedan súper crujientes y no tienen nada que envidiarle a las fritas, en serio. Un 41 ha salido de aquí de mostaza Gulden's. 180 de calamar y 30 de cebolla. Adentro va. Última comida del día. Se me va la pinza, tío. Estoy completamente destruido ya. Este vídeo se ha alargado la vida. Espero que no os haya importado. Y si no, pues bueno, os lo habéis tragado. Así que nada. Os muestro por aquí, natilla fit, que me he hecho con 125 gramos de queso fresco de Burgos desnatado, 3 gramos de glutamina, 5 de cacao en polvo desgrasado y 12 de stevia, ¿no? Esto batido todo con un poquito de agua, una mijilla de agua, y esto que veis aquí que son 15 gramos de nueces de macadamia, que las voy a probar hoy por primera vez. Y nada, esto se mezcla así, y así para que veáis la textura de la natilla fit. Vale, pues así queda la movida. ¿Qué os parece? Queda brutal, ¿no? Es como... Ahí... Natilla de chocolate. Bueno, pues nada, después de... Espero que esté enfocado. Después de este vídeo, yo qué sé, cuánto durará. Bueno, o cuánto habrá durado, yo qué sé. Bueno, en fin, que nada. Que si te ha gustado, pues dale like, que no está de más. Comenta, suscríbete, en fin, lo de siempre, ¿no? Si quieres, si no, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Nada, que muchas gracias por estar ahí hasta el final, de verdad, de corazón. Yo me duermo ya, que estoy reventado. Y como siempre, a tope, hostias, cojones.